Bien, buen día con todos. Bienvenidos al inicio de la sexta sesión de clase del curso de uso de las didácticas de los recursos informáticos. Mi nombre es Miguel Céspedes, docente encargado de dictar el curso. Bien, vamos a comenzar indicando una pauta importante para su examen, para que ustedes lo tomen en consideración y no se genere algún tipo de malinterpretación entendido o malinterpretación con ello. A ver, por ejemplo, voy a ir aquí al Drive. A ver, este es el Drive, pero bueno, ¿qué hace esto por acá? Acá es el Drive, ¿no? Acá tengo su examen. Bien. Su respectivo examen de ustedes, como les hacía mención. ¿Dónde estamos? Aquí está. Didáctica en el uso de los recursos informáticos. Muy bien. Voy a hacer lo siguiente para su examen. Voy a crear una carpeta por acá. También de didáctica en el uso de los recursos informáticos. Voy a brindarle un color. Y bien. Por acá está su archivo. Lo voy a llevar a la carpeta. Listo. Bien. Entonces, lo que muestro es lo siguiente por aquí. Al momento de obtener un vínculo y compartirlo, ¿ok? Vamos a compartirlo de una manera muy muy sencilla esto. Pues voy aquí a cambiar uso compartido modo lector, procedo por aquí a copiar y te voy a compartir esto. Es un enlace de una carpeta en el grupo. Muy bien. Tú vas a entrar aquí al grupo, al examen. ¿Ok? Y bien, pues, para que abras el examen, vas a tener que primero descargarlo. Ok, vas a tener que descargar tu examen. Y bueno, así va a ser la manera que tú vas a poder interactuar con este examen. Previamente descargándolo, ¿ok? Así lo vas a trabajar por aquí. Vas a tener que tomar en consideración ello. El examen que te brindo y el examen que lo vas a tener que descargar. O en su defecto, haría algo mucho más personalizado, creo, con el examen de ustedes. Claro, haría una reunión de Zoom por unos minutos, una reunión muy puntual, muy breve, con el caso de ustedes, para compartirles su examen. Tal vez haga esto o únicamente le envíe el enlace. Ya, bueno, eso igual, lo coordinamos ese día, cual te comparto el enlace. Vas a tener que descargarlo de igual manera. Así va a ser la propuesta con respecto a su evaluación de ustedes. Bien, vamos a
ingresar por aquí, entonces. A ver, este es otro detalle que no entiendo de mi navegador. ¿Por qué le pasa esto? Bueno, a ver, voy a tratar de solucionar esto. A ver, a ver. Mi navegador se está cargando. Instala, desinstala, no sé. Se viene y se va cuando trabajo con el Drive, no sé por qué. Bueno, a ver, voy a solucionar esto por acá. Lo que hace con mi sistema, no lo sé bien. Está demasiado lento. ¿Sí? Utilizar eso, pero es esto. Voy a desinstalar, vuelvo a instalar esto. Ahora me sorprende que mi navegador se ponga este plan. Cada vez que trabajo con el Drive, se cierra la ventana. Cuestión que nunca tenía ese problema anteriormente, pero bueno. Siempre hay una primera vez en todo. Bueno, a ver. Voy a instalar este programita que se llama BC Judas Installers. Jun Installers. O Jun Installers, bueno. Para poder desinstalar una aplicación, bueno, programa para desinstalar un programa que adicionalmente es a ello te permite eliminar todos los registros de dicha aplicación. Bueno, a ver. Ahí está, Jun Desinstallers. Gratuito, libre de virus, lo puedes encontrar en internet. Te lo recomiendo. Muy bueno. Licencia libre. Funciona al 100%. Listo, a ver. ¿Me has instalado? Te da esta vista previa. Continuar, 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 continuar. Y finalizar. Por aquí no volver a mostrar esa ventana que no hay mucho valor agregado. Bueno, a ver. Por aquí algo debe causarme algún conflicto, aunque no lo tengo claro qué será. A ver, hay varias cosas que me gustaría decirlo de aquí. Bien, a ver, vamos a quitar el Chrome. No sé qué problema con el Chrome tiene aquí en mi computadora. Que cada vez que comparto un enlace con el Drive, se cierra y se cierra, se cierra y se cierra. Está con esa cuestión ya hace días. Bien, sí. Quiero borrar todo. Empezar nada de Chrome. Era uno de mis favoritos, pero veo que este paso ya va a dejar de serlo. Listo, una vez que acaba la desinstalación del programa, le damos clic en cerrar, buscar restos de desinstalación del programa. Acá viene a tallar el valor agregado que tiene ese software, todos estos archivos de registro. Eliminar. No veo el sentido de crear una copia de todo eso. Listo. A ver. Listo. Eliminó todo el Google Chrome. Creo que hay un montón de aplicaciones que necesito instalarlo. Pero bueno, ese es otro contexto. A ver. Era tan fan de Edge, pero bueno. A motivo de fuerza mayor, voy a volver a reconciliarme con el Edge. A ver. Voy a configuración. A página. Botón inicio. Abrir la URL www.publi.com.p. Guardar.
Al iniciar, abrí la siguiente URL, www.com.p. Agregar. Listo, listo. Por aquí, apariencia. Ya, que quede con ese color oscuro. O este de aquí, que no está mal. Ahora creo que soy full verde ahora. Contrasta bastante. Queda este verde. Algo más por ahí cambiar por aquí. A ver, a ver. No, por acá no. Si así busque, me parece que sí. Por acá. Por aquí. Me voy a búsqueda estricta. Bien. Barra de direcciones. Me voy por Google. Y por aquí me voy a deshacer de todo esto. Chao. Bye. Bye. Goodbye. Ya está. Listo. A ver. Entro otra vez al Edge. Ahí está. Bueno, a ver. ¿Qué de bueno tiene ese mensaje? Bueno. Hago el caso. Chao. Listo. A ver. Entro por aquí en mi Gmail. Ya, voy aquí a cambiar a la aplicación de Drive. No era de trabajar con esto, pero bueno, lo voy a anclar por esta vez. Listo, a ver. Datos. Bueno, esto es una carpeta ejemplo, a ver. Voy a seguir con mi otro de cabeza. Cada vez que compartía, así sea una carpeta vacía. Esta cuestión de darle copiar y listo. Todo mi navegador se cerrará. Qué dolor de cabeza con eso. Ya, bueno, ya. Bueno, me gustaba la otra aplicación, pero ¿qué hago si no es la mejor? Ah, sí, me estoy olvidando que de la barrita de... Nada, a ver, ¿dónde está esa barra? Herramientas. A ver, administrador de tareas. ¿Dónde está esta cuestión de la barra? Me quería juntarle aquí antes de comenzar la clase. Funciona rendimiento de aplicaciones. ¿Dónde está? Yo creo que está en configuraciones. A ver. Barra Edge. No es esa la barra. Esta es la cuestión. ¿Dónde queda esto? Pueden importar datos de navegador. Hubiera hecho eso. Sí, pero... ¿Dónde está esta cuestión de aquí? Ahí está, mostrar. Ocultar, mostrar pestañas. Ahí está. A ver. Qué raro, no me aparece. Exportar. Uy, chispa, no le copio del otro. Por eso que usaba bastante el Chrome. Y ahora, encontré mis aplicaciones por acá. Así que lo traía de la cuenta, pero no lo traía. Bueno, no importa. A ver. Vamos a continuar desde aquí ya. Estoy en el navegador. Estoy en el Chrome. Ahora sí, al menos ya funciona un poquito mejor esto. Y vamos a hacer lo siguiente. Paso derecho y derecho
hoja de cálculo, una hoja de cálculo en blanco. Vamos a crear por aquí. Listo. Ok. A ver, vamos por aquí. Nuestro material didáctico. A ver, copiar formatos, 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 formatos. Bueno, vamos a formatear. Listo, a ver. Voy a poner aquí una pequeña tabla. A ver. Sí, lunes. Ok, para darle zoom por aquí funciona de esta manera. Ya está. ¿Por qué hago referencia a que funciona de esta manera? Porque lo digo así. Bueno, en el Excel tradicional. No sé por qué acá no me da el Excel. Debería darme Excel, pero no sé. No me filtra tampoco la aplicación, es un caso. Bueno. Varias cosas que tengo que reestructurar en Windows. No gira Excel manualmente. Bueno, a ver, voy a quitar toda esta lista de acá. Ya. Mira, la diferencia cuando tú trabajas en Excel y quieres darle, no tienes necesariamente una opción por aquí llamada Zoom. Bueno, sí, esta barrita de darle Zoom, valga la aclaración. Sí. La barrita de darle Zoom. Pero la ventaja cuando trabajas en Excel es con solo presionar control y ruedita de mouse puedes maximizar, puedes minimizar y ver pues el contenido de dicha aplicación. De esa manera tan sencilla. Pues la diferencia aquí en lo que es hoja de cálculo, pues tienes que acercarte manualmente. O bueno, cliqueando aquí, no manualmente, sino de esta manera, ¿no? Cliqueando en esta barrita de Zoom. Bueno, a ver, otro detalle. En ambos Excel, podemos decir, en ambos hoja de cálculo, con solo cliquear puedes autorrellenar. ¿Ok? Puedes autorrellenar ello. Bueno, con el hecho de seleccionar, vamos a poner aquí un conjunto de 5 celdas. Puedes seleccionar. Y por aquí vamos a esta opción. Estas son fuentes. Aquí, esta opción. Que se llama bordes. La opción de bordes te permite justamente hacer ello. Seleccionar bordes externos, internos. O qué tipo de borde deseas poner. Pues el color del borde también. Igual que Excel. Repito, este es muy parecido a Excel, más bien consideraría que es más limitado de lo que Excel te puede brindar. Seleccionas el color, seleccionas el diseño, color, diseño y aplicas. Al espacio que tú quieras, puedes resaltar. Y ahora viene el otro interesante. Por acá vemos como un rodillo de pintura, ¿no? En Excel, bueno, haríamos esto. Supongo que ya se familiaricen ustedes con esto. Seleccionas tu valor o el día, o te rellenas. Igualmente, 5 filas. Y vas aquí a este recuadrito de bordes. Igualmente, vas por aquí y le cambias el estilo. Pero lo que en este tiene que volver y volver, volver y volver. El color. Y luego de estos dos cambios, voy a aplicar así todos los bordes.
Como ustedes pueden ver, es muy, muy parecido. Postdata, no digo que sea igual, eso sí resalto, es muy parecido a lo que tú hagas. Bien, a ver, por ejemplo, vamos a poner aquí, pues, cantidades. Pero para no estar digitando cantidad por cantidad, lo que puede hacer es una función que se llama aleatorio.entre. Bueno, lo que hace, como dice bien claro su nombrecito, ¿no? Te permite visualizar información aleatoria de un punto a otro punto. Vamos a suponer que queremos ver las notas. Entonces sería de cero. Y acá otro punto importantísimo a resaltar, tanto en Excel como en hoja de cálculo. Tu sintaxis, que es lo que está en la parte inferior, te va a indicar, ¿tú con qué vas a trabajar? ¿Con coma o punto y coma? En este caso, está indicando que aleatorio.entre, un valor inferior, coma, un valor superior. Coma, o entonces de 0 a 20. Porque la sintaxis lo indica. No es porque yo quiero, porque usted quiere, porque él lo quiere. No, la sintaxis indica que es así. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces, como dice bien claro, son un valor aleatorio. Bueno, no importa, hay una fila más corta. ¿Por qué? Si tienes alguna fila extra que tú no quieres, que no te sirva, que no es el caso, que no necesitas, que te incomoda, que está por demás, que te fastidia, que te estorba, etcétera, el calificativo que le puedas dar, seleccionas la fila, clic derecho, eliminar fila. Y ya se fue. Muy parecido que harías esto en Excel. Pues te explico en ambas plataformas para que pues, no te parezca esto extraño y piense que esto es otra cosa del otro mundo, para nada. Lo mismo de lo mismo. 0,20. ¿Por qué coma? No porque yo quiero. Eso tiene que quedar claro. La coma va porque tu sintaxis te indica que trabajes con coma. ¿De acuerdo? Tu sintaxis. Bueno, la misma historia. Autorrellenas por aquí, autorrellenas por acá, autorrellenas uno, dos más, no hay problema. Y seleccionamos y eliminamos lo que no queramos. Ya está. ¿Se encuentran? Es muy parecido, por decir casi igual. ¿Cuál sería la diferencia si le queremos marcar así? La diferencia es que Excel tiene mayores herramientas de las que te va a permitir pues, la hoja de cálculo. Sin duda alguna. Bueno, esto lo vemos solamente hoja de cálculo, a secas. Ya, ¿qué más? A ver, vamos a una determinada celda. Le hemos dado un formato, a ver, color de, a ver, ¿qué color encajaría acá? Naranja, a ver, ya, un color naranja con negrita y cursiva. Bueno, yo quiero que toda la hoja, todos los números tengan naranja, negrita, cursiva. Selecciono, voy a esta brochita que vemos acá, bueno, es, claro, esto es una brocha. No, pero esto es un rodillo. Voy al rodillo y le pinto todo. Y si te das cuenta, con un solo clic, todos tienen el mismo formato. Ahora, si tu consulta es, ¿se tiene que pasar necesariamente a la misma celda la brocha? No. Lo hago para pues ahorrarme un poco de tiempo de estar pasándole uno por uno. Otro detalle, una vez seleccionado todo el rango, vamos a ver aquí en la parte inferior que tenemos los resultados muy parecidos que Excel te va a brindar. Tienes la suma, el promedio, el mínimo, el máximo, la cantidad y los números que tienes, ¿no? Esto muy igual, bueno,
muy similar o de igual modo, Excel te brinda. Tú seleccionas tus valores y aquí en la parte inferior te muestra promedio, recuento y suma. Aquí en la parte inferior se puede ver promedio, recuento y suma. Igual con los formatos, la misma historia. Lo pone al medio, al centro, color, está morado ya, verde. Cursiva, negrita. Acá sí, voy con la brocha y le pinto todo. Ahí está, ¿ven? Cambia todos de apariencia. A ver, por acá me pasé a otro lado. Listo, y ahí está. Ahí tiene su producto. Bien, a ver, la pregunta del caso. Hasta ahí. ¿Se entiende cómo trabajar con Excel? Está sencillo. Sí. Bueno, a ver, vamos a ver. Esto es parte de lo que venía en su examen. Aquí la pequeña tablita. Yo voy aquí haciendo unas pequeñas indicaciones muy precisas para que ustedes pues, puedan trabajar. Bueno, seleccionamos esto. A ver, hazlo un poquito de Excel por acá. Selecciono esto y voy a expandir un poco la fila. Y acá te explico, ¿para qué sirve esta opción llamada alinear la parte superior, en la parte media y en la parte inferior? ¿Para qué sirve? Bueno, como tú puedes ver, eso está en la parte inferior. En la parte izquierda, para ser específico, inferior. Puede ser la parte inferior en la parte media de la parte inferior. O en la parte derecha o al lado derecho del lado inferior. Ahora, puede estar en el lado medio, medio derecho, medio centrado, medio izquierdo. ¿Ok? Otro detalle para que se den cuenta ustedes de qué sirve esto. Puede ser la parte superior izquierda, superior centrado, superior en este caso derecha. Entonces se dan cuenta, pues es muy parecido en contexto, pero lo que va a variar es pues que no está arribita, no está al medio, no está abajito, uno está para acá, uno está para allá, uno está por ahí. Literalmente eso es lo que pasa. Yo usualmente lo que hago es eso siempre, al medio y al centro. Para que pues se adapte a un buen semblante. Lo que tenga. Ahora, lo otro que suelo hacer también en Excel. Pues cuando la celda está muy amplia, darle doble clic. Pero a lo mejor tú tienes un conjunto de celdas que todas las quieres cambiar. Bueno, seleccionas tu conjunto de celdas. Y te vas a una separación entre A o B, B o C, D o E, bueno. Del conjunto de celdas seleccionado, claro está. Y le das clic en esta línea. Y como tú ves, cuando pasas el mouse entre B y C, o colocas el puntero del mouse, se va a ver como un pequeño más. Bueno, literalmente con un más, pero con flechas direccionales tanto a la derecha como a la izquierda. Y cuando tú le das una pequeña extendida, todos en conjunto se expanden o se extienden. Y si lo empequeñeces todo en conjunto o en equipo, como se dice así, se van a reducir el tamaño. Como se pueden expandir mucho sin dejar de seleccionar o no de seleccionar, o simplemente, claro que lo más correcto sería decir, manteniéndolo seleccionado, puedes volver a cambiar todas las veces que quieras. ¿De acuerdo? Lo puedes modificar todas las veces que quieras. Ahora, si tú consideras que algo, personalmente solo algo debe cambiar, bueno, a ese algo lo cambias. Y si otro tiene que expandirse, bueno, dale más espacio al otro. Y si quieres que todos ahora se vuelvan a aparejar, bueno, seleccionas y listo. Si das doble clic, se autoajusta.
Ahora, si tú preguntas, profesor, está bien todo esto, pero quiero volverlo a dejar todos con su medida anterior. ¿Qué hago? Sencillo. Veo una columna, cualquiera, que tenga la medida estándar que tú quieres, y vas a esta opción que se llama, ¿dónde está? Es estilo, formato. Formato. Vas a cualquier columna, formato, y vas acá a lo que se llama ancho de columna. Y acá está. Excel no te indica. El ancho de columna por defecto es 10.27. No es centímetros. Si es que no me falla la memoria, se llama 27, perdón, 10.27 UM es su medida, si es que no me falla la memoria, o es EM. Lo cual, pues, es una medida diferente a lo que uno está acostumbrado a centímetros, milímetros, picas, pulgadas y toda esta cuestión. Ok, son medidas que lo trabajan de modo digital. Igualmente, cuando uno desarrolla web, trabajan estas medidas de EM, que es como un UM es como 1.23, 1.27, si no me falla la memoria, centímetros. Bueno, es un estándar diferente en medida. Por si acaso, alguien te pregunta, ¿Excel mide su espacio con qué? ¿Con centímetro? No. O simplemente, pues no te. Bueno, es que simplemente es que. Específicamente Excel no te especifica si estos son centímetros o pulgadas o picas o yardas, en fin, no te especifica, ¿okay? Por eso te estoy comentando. Si es que no hay falla de memoria, se llama estos son UMs o EM. No me acuerdo bien su estándar de esto. En el examen vas a tener una tablita, nada más, una tablita como esta. Te explico todo ese contexto porque, bueno, pues yo no fui el encargado de enseñarte Excel en esta unidad formativa. Y usted dice, profesor, ¿por qué nos pregunta Excel si nunca enseñó Excel? Bueno, pues tengo un pequeño repaso de Excel, ¿no? Por si las dudas, por ahí alguien, no sé cómo estará en Excel, no lo sé, tampoco es el caso. Pero por ahí, pues alguien nos salga con algún percance a último momento. Profesor, usted enseña Excel, ¿por qué toma Excel? Pues, yo diría, ¿no? En línea general, se supone que tú al terminar esta unidad ya tienes que tener conceptos básicos en Excel y mínimo crear una tabla. Mínimo, ¿no? Bueno, por eso te hice un pequeño repasito en Excel. Pues no es mi tema, pero bueno. Vamos. Entonces, selecciono y voy a ancho de columna. Selecciono todas las columnas y pongo 10.27. Enter. Y ya está. Todos están con la misma medida por defecto. Lo mismo con las filas. Por si acaso, en tu examen no va a ir, expande la columna. Reduce la columna. Por si acaso. Solamente es un pequeño ejemplo demostrativo. Que tal vez te sirva estos tips para tu examen de Excel que vas a llevar. No sé quién te enseñe. Pero bueno, ahí tienes para apoyarte, ¿no? En sí, el examen va a venir básicamente una pequeña tabla, nada más. Como esta. Pero igual, te explico. Que es muy parecido a lo que entonces en Excel puedes trabajar acá. A ver, vamos a probarlo con esta aplicación. A ver, voy a seleccionar. No, perdón. Si selecciono la manita para transportar. Bueno, mi intención no era transportar esto. Mi intención era seleccionar, si acaso. Ahora, ¿cómo lo devuelvo? Vaya dolor de cabeza que me quiere con esta. A ver. Voy aquí, selecciono y ya al menos lo pude volver. Bueno, mi intención era únicamente lo que quería hacer esto. Con Shift selecciono todos. Ahí está. Este señor me mueve toda la tabla. Yo no quiero mover la tabla. Yo solamente quería hacer como el ejercicio anterior. Expandir un poco las dimensiones. A ver, no sé si este Excel lo permite. Esta hoja de cálculo lo permita. No, yo creo que tiene más pinta mover que otra cosa. No, me parece que no tiene esa característica, me parece. A ver. Ajustar, rotar. Me parece que no tiene esa característica.
Bueno, es que en sí, eso tiene otra intención, tiene otra finalidad mucho más sencilla, que vamos a decir así, con el fin de sacarte el apuro cuando tú estás trabajando con Excel. Esa es la intención que yo veo tanto en esta hoja de cálculo como lo que es Excel de iba a decir OnDrive, de Outlook, tiene esa finalidad. Y bueno, tiene esas características de hacer lo que les digo. Bueno, entonces vamos a ir viendo por aquí qué tenemos en la guía. Estos son con los formatos y todo el contexto. Puedes por acá seleccionar, editar, poner, quitar, comentar. Funciones, una variedad de funciones por acá que tienes. Lo cual, bueno, no te voy a preguntar funciones, me parece. Parece que no hay en el examen ese tipo de preguntas. Ahora, a ver, vamos al siguiente contexto. A ver. Hago este pequeño repaso por si las dudas. A ver, ¿qué hay acá? Poner colores. O sea, no creo que sea que se complique eso para ustedes, ¿no? Pero bueno, no lo acepto igual. Voy a explicar. Seleccionamos todo esto, por si acaso, si tú no quieres tener formatos, como en mi caso yo no quiero tener formatos, no me gustan los formatos, me voy acá a seleccionar bordes, ok, y hago esto, el ojo sin bordes, el color negro, le quito estos efectos. Ya está. Ahora, ¿quieres pintar? Seleccionas esto, vas al bote de pintura, le pones un relleno por acá, otro relleno por acá. Creo que esto pues también lo hayan aprendido en Excel. Pones a pintar cada una de las celdas que tienes por aquí, por acá. Ya está, ¿no? Y esto es el otro. El hecho de pintar celdas, pues tampoco es que vamos a pintar todo de color diferente, pero bueno. ¿Se puede hacer eso? Se puede hacer eso. A ver, ¿qué más por acá? Importar archivos. Claro, que se puedan modificar, sin duda alguna, se pueden modificar. Eso sí. ¿Y a qué más tenemos por acá? A ver, fórmulas. Bueno, te explica nuevamente las opciones. Te explica las herramientas, nada extraordinario. Y por acá, a ver. ¿Qué más tenemos? Añadir fórmulas y funciones. A ver. Bueno, fórmulas y funciones únicamente por acá. Pues nada extraordinario con respecto a ello. Que considero por acá rescatar o resaltar. A ver, ¿qué examen tengo por acá?
Ah, ya. Listo. A ver, otro detalle que me faltaba por aquí explicar. Vamos a sacar por acá. Por ejemplo, vamos a esta columna. Todo es igual. A ver, te pasó igual. Igual, a ver qué pasó. ¿Cómo está? Si llego, a ver. Raro. Raro, no me deja trabajar el igual. ¿Qué le pasó ahora a mí el set? Ah, no me está dejando digitar con ellos, qué raro. Bueno, la función se llama por aquí zoom. Y automáticamente detecta todo el rango. Bueno, genial, ¿eh? De A2 a E2. Bueno, detecta el rango. Mire, qué interesante esto. Te detecta el rango automáticamente. Y te da un resultado parcial a todo esto. Listo, básicamente algo por el estilo con respecto a una hojita de cálculo como esta va a ser tu examen, lo que vas a realizar. ¿De acuerdo? Bueno, entonces hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna consulta con ello? El examen, ¿dónde lo tendríamos que enviar, profesor? Ah, el examen lo enviaría en este caso. Ya, voy a hacer lo siguiente. Voy a compartir un drive. ¿Ok? ¿Cuál es el drive? Ustedes van a poder hacer su examen. A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Este ya lo pegué tan rápido? ¡Wow! Claro, en el drive haría su examen y también el drive de ustedes, no, si dejaría su examen, por ahí que hay copia, ya vale. Lo presentarían por mi privado, no hay otra opción. Por mi WhatsApp privado. A ver, si se entendió esto, que creo que no está complicado. A ver, me comparte su evidencia. Esta pequeña práctica que hemos hecho hasta el momento. A ver. Si es que no estuvo complicado lo que hemos hecho, que creo que no. Sí, a ver, espero un momento sus evidencias, creo que no se lleve tanto tiempo para hacer ello. Tanto voy aquí a completar su registro de ustedes, qué raro, no encuentro este curso. ¿Dónde lo dicté? Estará. Este curso de didáctico igual que ustedes, lo que no me acuerdo en qué módulo.
como lo anterior, entonces. Junio, julio, seguramente. No, tampoco. A ver, ¿qué parte es de este curso? Tiempo que no está ese curso. Al fin. Al fin llegué. Ahí estamos. Al fin llegué al curso. Ya, a ver, ¿quién más comparte su evidencia? ¿Quién más está haciendo la clase de hoy? A ver, vamos a ver sus evidencias. Ah, muy bien. Mira sus evidencias. A ver, ¿quién más participa? A ver, otro detalle. A ver, cuando tenemos una hoja de cálculo como esta, se puede compartir
Pues, a ver, les comparto por aquí mi hoja de cálculo. Esto. A ver, quiero que ahora que les he compartido esta hoja de cálculo, ustedes interactúen con ello. Pues cambiar un color, pintar un color una celda. Vale, en fin. Ahí está. Uno se conectó. ¿Cómo te llamas? Se llama Koala. Koala Anónimo se conectó. A ver, ¿qué nos aporta Koala Anónimo? A ver, haz algo en la hojita para que todos puedan visualizar tu interactividad. Esto se denomina, pues, trabajo colaborativo. A ver, vamos. Interactúa en algo, cambiar un color en la celda. No sé si gustas, anota tu nombre, pero haz algo para que todos puedan ver a tiempo real las modificaciones que tú estás realizando. A ver, adelante. Realiza algún cambio en la hoja de cálculo. O a lo mejor no te brinde permiso, a ver. Voy a Profesor, no visualizar se eso. puede editar. Eso es lo que me estaba temiendo. Y al momento de compartir, solamente lo compartí con el permiso de lectura. Bueno, tengo que cambiar el permiso de editor. Ya está, ahora sí. Se fue Koala. Ahí. Se conectaron quiénes. Bueno, vaya nombre que tiene. A ver, vamos, interactúen ustedes. ¿Algún cambio, alguna modificación en el archivo compartido? Bueno, sí, la idea que interactúes es que le cambies un color, un formato, la alineación. Exacto, exacto. Es el contexto. Pues se supone que estamos en un trabajo colaborativo en cual, pues, ¿no? Uno se ha encargado de poner los datos, otro se encarga del formato, otro se encarga de modificar ciertos patrones, el otro de completar, pues, alguna que otra función. Por ejemplo, se esté trabajando, ¿no? O que se ha estado trabajando. Bien, a ver, entonces vamos ahí, completando ello, interactuando. A ver, veo que dos participan. A ver, los demás no se niegan a participar. Ahí está. Ese es el significado de tener un trabajo colaborativo, ¿no? Por ejemplo, ustedes siguen trabajando con esta hoja. Hoy este más quiero otra hoja, por ejemplo, acá. Voy a crear algo diferente, por ejemplo. Voy a seleccionar. Voy a poner bordes de color. Pues, 100. Bien, bordes externos de color 100. Selecciono bordes. Que sea. A ver, que sea este color que es púrpura oscuro. Ya, todo lo externo. Ya está.
Entonces, entre púrpura y cian están ahí distribuidos estos valores. Mientras voy creando esto, miren, ustedes pueden estar por aquí, pues, cambiando, modificando, alterando ciertas cosas, ¿no? Eso es lo que se denomina justamente el hecho de hacer un trabajo colaborativo. Pues, por ejemplo, ¿no? Ustedes van haciendo un ejercicio a esta hoja, por acá otro grupo puede trabajar otro ejercicio, por acá se crea otra hoja y trabaja otro grupo de un ejercicio. En esta opción que vemos cuatro líneas, podemos ver las hojas que se tiene, interactuar hoja por hoja, cambiar de hoja. Por ejemplo, ¿no? Y todo ello se encuentra en el mismo enlace de archivo compartido. Muy bien, pues entonces así pueden ustedes ir cambiando, modificando exactamente sus colores, sus trabajos, colaborativamente, como se dice, todos aportando para mejorar un ejercicio. ¿Se dan cuenta? Lo sencillo, lo fácil que es esto. Eso también podrías tú subir tranquilamente un archivo, que en ese caso sería un libro de Excel. Y ese libro de Excel puedes editarlo también si te parece adecuado, conveniente, prudente en lo que tú quieras hacer. También lo puedes cambiar de esa manera. Bueno, a ver, vamos por acá. Creo que mi libro de Excel lo cerré. Bueno. A ver, voy a crear un nuevo libro de Excel por acá. Voy a abrir, voy a poner mi nombre. Abro mi libro de Excel. Y bien, pues, quizá. Lo mismo lo puedo trabajar desde un hoja de cálculo propiamente creada desde hoja de cálculo de Google Drive, como desde la aplicación de Excel o Microsoft, subir un archivo y directamente ponerme a editar aquí. En ambos casos se puede hacer ambas funcionalidades, no hay ningún problema. Todo va a funcionar de igual manera, de igual modo. Por acá está el cambio que ustedes han hecho. Más cambios que se pueden hacer. Y esto, bueno, una vez teniendo el libro de Excel, voy a cambiar. Voy a brindar los permisos a editor. Copiar enlace, listo. Y ahora les comparto ese enlace. Listo, para que puedan ingresar a esta página. Bueno, a esta página, a esta plataforma o ese entorno. Bueno, tenemos el hoja de cálculo de Excel para que pueda ser editado, modificado, corregido. De la manera que ustedes vean conveniente también. Bien, a ver, hasta este punto he explicado alguna pregunta, alguna consulta que ustedes quieran realizar. Bien, a ver, entonces vamos completando por acá también el ejercicio. Tanto en la hoja de cálculo como la hoja de cálculo de Excel. Muy bien, acá lo he renombrado. Claro, puedes también cambiar los colores con ello. Muy bien. Buen punto.
Voy por aquí, ocultar la hoja, cambiar de nombre, copiar, duplicar, cambiar de lugar, eliminar. Voy a cambiar el color por acá. Esta, ¿no? Mucho más tropical eso. Bien, entonces, preguntas, consultas con ello. Con el hecho de trabajar de esta manera con nuestro Drive. ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta o alguna consulta que quieran realizar ustedes? ¿Todo claro con respecto al ejercicio desarrollado en clase? Sí, profesor. Entonces vamos a sumarle algo más aquí a nuestro tema. Primero voy a borrar esto de aquí o quitarlo. Y igualmente podemos crear un documento de Google. Pues le llamo por acá. Bueno, hacemos una nota de su carrera. Igualmente voy a compartir. Voy a darle los permisos. Listo. A ver. A ver. ¿No? Ok, ahí está. A ver, entonces aquí les invito a que ustedes. Uy, me confundí aquí. Faltó la tilde. Anoten su carrera. Corto en este ejercicio que nos faltó desarrollar. A ver, igualmente que hemos trabajado con Excel, les invito aquí a participar con este archivo de Word. Y por aquí también falta anotar nombre, dice aquí. Ah, está. Creo que ya nos actualiza, entonces vamos a actualizar. Ya está. Igualmente con una presentación de Google. Bien, voy a tomar un modelo, pues está muy serio. A ver, tengo aquí. De Miguel. Bueno, bien, igual manera, aquí les invito a que ustedes pues pongan su nombre, porque son estudiantes. Speaking. Ya, listo. Estas serían las dos últimas actividades para hoy. A ver, participen para ya con ello también terminar nuestra sesión de clases el día de hoy. A ver, ¿cuántos participantes quedan? Los que varios han salido de la reunión. A ver, acá va uno que se anima a participar. Por acá nadie se anima a participar.
Veo que están yendo a la reunión. Bueno, a ver, participan un momento más antes de acabar nuestra sesión de clases del día de hoy. A ver, los espero. A ver, ¿quién participa? ¿Quién se conecta? Bueno, acá la idea es que tú elijas tu tema a tu gusto. ¿Ok? Y pongas, pues, tu carrera, ¿no? Elige tu tema y pon tu carrera. Sí, pero es que elijas tu tema. Me refiero a que hagas esto. A ver, ¿cómo te explico? Clic por acá. Veo diapositiva. Bueno, no hay problema. Aunque participes, la idea es que crees una presentación nueva. Exacto, esa es la idea. Que crees tu presentación nueva y que participes. Exacto, muy bien. Que crees tu propio diseño, que tú participes. Exacto, esa es la idea aquí. ¿No? Y por aquí, nadie se anotó, nadie quiere participar por este lado. Bueno, al menos por acá sí se animaron a participar. A ver, esperamos. A ver, entonces vamos a dejar hasta este punto nuestra respectiva sesión de clases del día de hoy. Bien, gracias a todos por sus participaciones, sus intervenciones. Los espero la próxima semana para, pues, su respectivo examen final. Voy a sus participaciones. ¿Ok? Entonces, la próxima semana, como les digo nuevamente, y les vuelvo a recordar, su examen dura una hora, plazo máximo 5 minutos de tolerancia. Su examen va a ser su respectiva nota que ustedes van a obtener, que va a equivaler su nota, pues básicamente, a su promedio final. Así que espero que, pues, asistan temprano, a tiempo para su examen, y pues suerte con ello. Bien.
Gracias a todos por su atención. Finalizamos el curso. Cuídense. Hasta un siguiente curso.